La política social liberal, la política social liberal, la mejor que hay es, es que no sea necesaria la política social, partiendo de un punto de vista, el, la, la visión del, yo muchas veces escucho a los, los políticos de mi país presumiendo que, que, que incrementaron el gasto social y que el gasto social es cada vez mayor, pues, y todo el mundo lo ve como un éxito, yo lo veo como un fracaso. Decir, el, 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 la idea es que el gasto social tendiera a cero, fuera a cero porque no haga falta. La idea es que no haya pobres, que no haya nadie necesitado y, y que no haya necesidad de ningún tipo de política social. Esa es la guía que debe guiar a cualquier política liberal, de que no haya pobres, que no haya necesidad de política social. Y, y muchas veces se plantea al revés, parece un logro que cada vez se gaste más, cuando es un fracaso, es decir, o cada vez hay más pobres o, o cada vez está peor la situación. Esto debería ser esto. Y ese es, es el ideal que tengo yo, siempre tengo yo, de política social. Consigo una sociedad tan rica y tan próspera que no, que no sea necesaria la política social porque ya no haya, no haya necesidad de ella, no haya pobres, más o menos que los bienes sociales sean tan asequibles que se puedan comprar sin problema ninguno. Entonces, vamos a ver. Hay tres formas de asignar eh, eh, bienes sociales. Dicho esto, yo creo que, bueno, que yo soy partidario de la ayuda a los más necesitados. No soy ahí no soy egoísta, entiendo ser altruista. Pero desde luego no de forma entendida como un deber moral por parte de aquellos que lo sientan, no no como una obligación. Es decir, que hay personas que no lo sientan, pues también su derecho a no tenerlo, pero yo personalmente yo personalmente diciendo que es me parece bien el altruismo, no me parece una, una cosa ¿no? Entonces, de, Entiendo que, que siempre todas las sociedades han atendido a sus ancianos, han atendido a sus niños, y han atendido a sus seres más eh, desválidos, discapacitados, o pobres. ¿De qué formas? Esto es lo que vamos a discutir. La política social normalmente se entiende eh, como estatal. Y es una forma estatal de prestar servicios. Hay la prestación social dura, digamos que, que, que es la prestación social, digamos, por el Estado y por órganos del Estado. Por ejemplo, hospitales públicos, escuelas públicas, vivienda de propiedad estatal y creada por el Estado, ¿no? o a, atención a la pobreza pública, a través de, pues de, de, de subsidios estatales o a través de organizaciones estatales de ayuda, de caridad, asilos, orfanatos, pues manicomios, todo tipo de instituciones de, de atender a los más débiles. Prestación pura de Estado. A veces en mi país se le llama privatización a la prestación indirecta de servicios por el, por el Estado. Yo no la considero privatización. O sea, por ejemplo, el butcher, la prestación de prestaciones sociales a través de bonos. ¿no? Que sea, por ejemplo, en España se usan para, las, para los infantiles, para las guarderías, para donde se cuida a los, a los niños, pero también se habla del cheque escolar. En Suecia se instauró el cheque sanitario para, para algunas para algunos, m, atenciones sanitarias, etcétera. O sea, es una prestación estatal, pero prestada por empresas privadas. Para mí esto es Estado, no es mercado. Porque al final, quien financia, aunque sí que es, es cierto que se incremente la capacidad de elección de las personas, que las personas pueden escoger entre varias escuelas, pueden escoger entre varios hospitales, pueden escoger otra cosa, sigue siendo una financiación estatal. Porque es si el Estado quien determina qué cantidad hay que gastar de eso, porque al final el Estado, cuando provees eh, educación, por ejemplo, privada a través de buchas, como quería Milton Friedman, ¿no? O, o, o sus sucesores. Pero, pero el Estado fija la cuota, cuánto, cuánto hay que poner. Es decir, hay que darle 4.000, qué sabes, a cada niño, 20.000, 12.000, cuánto. Y qué tipo de calidad, ¿Qué es el currículos o no, lo único que difiere, lo mismo con la sanidad, lo mismo con las guarderías. El Estado Establece una provisión y fija un nivel de provisión. Ni para arriba ni para abajo. No, no hay incentivo ni a hacerlo más barato, porque no hay incentivo a hacerlo más barato, ni para arriba. Pero sigue siendo un sistema de estatal. Ah, mejora algo con respecto al anterior, que el usuario por lo menos puede escoger entre compañías privadas y se establece cierto mecanismo de competencia, pero es una especie de competencia falsa. Yo estos mecanismos no los considero privatización, no los considero liberales. Son más liberales que los otros, es una forma, digamos, más blanda de prestar el servicio público, pero no los considero estrictamente liberales, aunque en definitiva los defienda, aunque pueden ser un avance con respecto a lo que haya, porque siguen siendo financiados coactivamente a través de impuestos. Entonces, filosóficamente hablando, no se pueden considerar liberales, en mi, en mi modesta opinión. O por lo menos libertarios. Liberal a lo mejor sí. Al <laughs> liberal le gusta mucho el Estado. Si es un Estado así eficiente, que, que, que compita entre sí, eso es el ideal liberal. Pero yo no soy así liberal. <laughs> soy un poco más allá. Entonces, toda esta forma de prestar de servicios estatal, yo no la considero liberal. Pues podemos discutir si el butcher o otras formas, la concesión o otro tipo de formas administrativas que hay de... De prestar servicios en competencia, servicios públicos en competencia, puedes llamárselo así. Yo no lo considero así, por repito, en última instancia tiene el pecado original de, de ser prestado, por financiado por la fuerza, por, por el Estado, y, y establecido, digamos, el servicio a nivel de competencia. Entonces, quitando la provisión estatal, ¿cuáles son la, las dos formas de provisión? Pues el mercado y la economía social. Para mí son lo mismo, porque porque ambos son formas voluntarias de prestar el servicio. O sea, el mercado no difiere en esencia de, un, de, una, de una prestación, pues, de tercero sector, una, una caridad o una fraternidad una cosa por el estilo, como hablaremos después. Pero bueno, históricamente se, se definen porque supuestamente las carities o las organizaciones privadas o la, o la calidad religiosa o la calidad de las masonerías no son de ámbito de lucro. Entonces se le considera que no son de mercado. Para mí son de mercado, porque el lucro no, no solo se mide así. Entonces, ¿Qué formas hay de prestar el servicio en el mercado? A ver, históricamente, históricamente, la, eh, estas dos formas, Duarte, se eh, Estas dos formas de, de prestar servicios fueron las históricamente dominantes. La prestación estatal de servicios de calidad y así es relativamente. Próxima, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y se extiende después de la, de la Segunda Guerra Mundial. Pero no es mayoritaria. Históricamente, el ser humano fue atendido de, de forma privada. Pero vamos a, a distinguir, aunque sea de efectos heurísticos de efectos de conocimiento, entre, entre mercado y tercer sector. Creo que no se pueden definir. Mercado. El mercado. Provee de todo tipo de bienes sociales, si nos ponemos. Es decir, podemos perfecta, vemos perfectamente que hai educación privada. Vemos perfectamente que hai sanidad privada, pagada en hospitales. Vemos perfectamente que hai guarderías, por exemplo, para niños, pode haber manicomios privados, pode haber asilos privados. Claro, o sea, preza todo tipo de servicios. El sistema, los sistemas financieros, históricamente, han prestado un servicio enorme De, de ayuda a la previsión social. Por ejemplo, todo lo que es la institución del seguro, en, en todas sus variedades, los seguros, los seguros de vida, los seguros de orfandad, los seguros de vejez, los seguros de enfermedad, los seguros de vida son perfectamente factibles. O sea, son instituciones pagadas. Un mercado que les cubren a ustedes cualquier, cualquier eh, posible alteración en su vida, desde un accidente, hasta una enfermedad, un tipo de cosas. O sea, el mercado es capaz y fue históricamente capaz de suministrar este tipo de bienes. El igual que, los, que, los, que las finanzas. Las finanzas, por ejemplo, con el desarrollo de las finanzas, fueron cada vez creando instituciones más de, de mercado que permiten. Por ejemplo, pensemos todos lo que es un fondo de inversión a largo plazo. Pensemos todos lo que es un plan de pensiones, un plan de pensiones, por ejemplo. Pensemos, por ejemplo, lo que es una perpetuidad. Que es una cosa pensada no solo para cuidar a nosotros mismos, sino, por ejemplo, si tenemos un familiar dependiente, un familiar incapaz, podemos comprar una perpetuidad para que esa persona, si nosotros fallecemos, tenga una renta perpetua de por vida y pueda atender, pues pagar un asilo, una, una, una cosa privada. O sea, Los mecanismos de mercado existen desde siempre para esto y se pueden prever, porque mucha gente no tiene conocimiento de ellos o, o no están suficientemente explicados, Los mercados históricamente han, han suministrado todo tipo de bienes de bienes y de fórmulas financieras y de prestación para que una persona pueda atender cualquier tipo de previsión. Incluso, por ejemplo, antes de nacer se puede contratar un seguro por si el niño... O la niña pues, tiene algún tipo de deficiencia o, o va a necesitar algún tipo de atención, etcétera, se puede prever perfectamente. Es decir, se contrata una prima, la prima de salud, es decir, pues cuánto me cubre si el niño por ejemplo me sale deficiente, me sale con una enfermedad muy grave, una cosa por el se puede prever, se le, calcula, se le aplica un cálculo actuarial y se está ahí. Se depende del nivel de previsión que quiera cada uno que quiera cada asumido. O sea, en el mercado ahí no tiene problema ninguno ni, ni nada por el estilo. Igual que la atención a la pobreza, etc. Después es que el argumento que se usa contra la previsión de mercado es que podría ser muy caro o, o que mucha gente no podría abordarlo. vamos a primero responder esto. eso le pasa a cualquier bien. no solo a la sanidad. pero r tres también. habría la comida. tendría que ser prestada por el estado porque hay algunas personas que no, que no pueden atenderla. eso, por ejemplo, pasaba en irak. Antes de la invasión americana, la comida la daban con, con, con cupones y cartillas de racionamiento. Y muchos países del mundo tienen, aún tienen cupones y cartillas de racionamiento. Y supone que es el Estado que te da la comida. El vestido, pues a muchas personas tampoco podrían llegar al vestido, entonces ha, habría, que, habría que. El Estado suministrar vestido a todo el mundo. ¿Cómo se solucionó básicamente a nivel mundial la comida y el vestido? Por algún tipo de planificación estatal, por algún, por algún tipo de prestación del servicio eh, de forma centralizada. Entonces, hay un almacén donde vamos oye, a coger la ropa que nos pone el Estado, el mono o el uniforme que nos pone el Estado, o nos da el Estado el caldo el rancho estatal todos los días a la salida del, del trabajo, o cada uno come y viste. Según quiere gastar, según puede, etc. Y unos quieren más comida y menos ropa y otros, etc. Y otros quieren comer langosta todos los días y otros con un poco de pepiano. Ya sí. <laughs> ya se apaña. Es, 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 ya cada uno tiene sus cosas. Pero el, pero el problema de la comida, de conseguir un estándar mínimo de alimentación en casi todo el mundo está resuelto ya. Igual que el, igual que el problema del vestido. ¿Y cómo se consiguió haciendo tan barata la comida y el vestido que todo el mundo puede comprarlo? Todo el mundo puede comprarlo. Si alguien necesita comida o así, que sea fácil para cada uno de nosotros comprarle comida o vestido al, enfer al, al necesitado. ¿Qué es lo que pasa? Pues todo donamos ropa sobrante y muchas veces donamos alimentos sobrantes y no. Y no por lo menos en mi país el problema principal del pobre español no es exactamente la comida y el vestido. A lo mejor es una vivienda mala o, es, o es otro tipo de bienes. Pero la idea es que sea tan barata la comida y el vestido que todo el mundo pueda afrontar. Esto es la, es la política social. Bien, lo mismo acontece. <coughs> con la llamada política social. Pero aquí hay un fallo. Al, 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 el Estado al, al financiarla de forma monopolista, creo, podemos discutirlo, que frenó el proceso de abaratamiento que se da en los demás bienes. Quiero decir, ustedes observan los computadores, cómo bajaron de precio, observen los autos en términos de horas de trabajo. No en términos de valor real, sino en términos de, de las horas de trabajo que hay que trabajar para tener un auto, cómo bajaron de precio. Incluso la mayor parte de los bienes de consumo que usamos a día de hoy bajaron de precio espectacularmente en los últimos 20 años. Es, es la tendencia a la deflación secular, que le llaman así, pero básicamente los precios de los bienes bajan todos. Y digo yo, ¿por qué los.? Si observan los, los índices de precios, observan que los bienes prestados por el Estado, sobre todo la educación y la sanidad, suben de precio. ¿Y ¿Por qué? ¿Qué es lo que frena esa tendencia? ¿Cómo sería una situación de mercado libre suministrada, por ejemplo, este tipo de bienes? ¿no? ¿Por qué el Estado inhibe estas mejoras, mejoras tecnológicas? Es la, la, la educación es cara, por ejemplo. Es cara, es caro tal como el Estado obliga a prestar la educación. Esto es coger a los patojos, llevarlos de aquí para allá, transportarlos, obligar a pagar una, una especie de, de, de prisión atenuada, que tienen que estar allí. <laughs> es una prisión atenuada, eso no lo digo yo, lo dice Taylor Gato y no sé qué. Y si se fijan, tiene la, la estructura de una prisión. Atenuada, obviamente. No lo digo yo, no, no es la frase mía. Pero la idea es, los obligan a estar allí, a comprar unos libros de texto. Yo no sé cómo son los libros de texto aquí en Guatemala. Yo veo los libros de texto de mis sobrinos, digo... Tal libro, 40 euros, o sea, 400 que es un libro. Digo, yo siempre <laughs> Empiezo a mirar. <laughs> un libro lleno de fotos, adrede. ¿Eh? Las fotos, ya hablamos de eso, las fotos son adrede para que los niños no lean cada vez cosas más fáciles y sean capaces de entender menos conceptos abstractos. Eso sí que lo dice John Taylor Gato. Es un libro. Y, y si, lleno de fotos, un, un libro, pues así, 40 euros. Y, ¿Y por qué no lo fotocopias? ¿Por qué no lo bajas de internet y lo escaneas? ¿Por qué no? Y ahí lo sacas por, por 20 quetzales. Pero no, 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 ¿por qué no? ¿Por qué no cuelgan los libros en la red? Porque 40 euros es un libro es más caro que los libros técnicos que uso yo. O sea, tengo una edición de la acción humana gorda, así, así bien cosida, en piel, y así la, la edición buena del de nuevo editorial, cuesta 35 euros un libro de mil páginas. Como un libro de un patojo cuesta 40? <laughs> De 100 páginas con unas fotos allí, 40, 40 euros, eh, 400, ¿qué sales? ¿Cómo va? quién sano juicio? O más un libro que el año que viene ya está obsoleto, que hay que cambiarlo, hay, hay, que, hay que comprar otro. No sé cómo es en Guatemala. más caro. Yo, ¿Por qué no los bajan de la red o no los cuelgan? O hacen una wiki con ellos, porque mira que, mira que hay voluntarios para hacer wikis y cosas por el estilo, wikilibros o así en, en común, o, o bajar libros de, de, de Creative Commons o cosas por el estilo. ¿Por quién impide eso? ¿Quién impide eso? Todos los mecanismos de, 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 de asistir a clase online, por internet, este tipo, de, este tipo de cosas. Podemos ver en Google Académico, podemos ver un montón de páginas, podemos ver Coursera, Academia Camp, tenemos un montón de cursos gratuitos, bien ordenaditos y cosas por el estilo, y corregidos. Por eh, ya online, la, la manda el test, le descubre allí el niño o la niña y se lo manda y se lo corrige. ¿Cómo que no es barata la educación? Puede ser baratísima, no solo barata, modulable. Por ejemplo, a los horarios de los padres, que pueden, ejemplo, si los padres trabajan, pues el horario escolar pueden adaptar las necesidades, por ejemplo. ¿Y eso quién impide que ese mecanismo La educación se la dejan libre, de verdad. Se abarataría espectacularmente, es el libro este de Tule y el bello árbol, si lo conocen. Pues ese libro explica como un, país africano tiene una educación baratísima de alta calidad. Pero aquí ese tipo de sistemas, al monopolizar el Estado y al obligarnos a hacer prestaciones y al definir la educación de una, de una única forma, impiden abaratar. ¿Qué más le da al niño estudiar en ese horario que estudiar en otro horario? ¿Qué más le da estudiar en, una, en un aula así que estudiar de forma modular por cursos o cosas por el estilo? O, a horarios distintos. ¿Por qué tiene que ser todos en un sitio, en el mismo sitio? Eso estaba pensado Para cuando las, la, la, los maestros eran escasos, las escuelas eran escasas y, 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 y no había otra forma de desplazamiento que ir allí. Pues que con la educación puede venir a casa y puede combinar esa educación en casa con educaciones especializadas sectoriales. Es decir, todos aprendemos cosas de forma sectorial. Es decir, una persona que aprenda a tocar una guitarra, por ejemplo, va a una clase especial de tocar una guitarra. Una persona que quiera aprender el chino, normalmente va a una clase especial de aprender el chino o va, va a algún tipo de cosa. Una persona que quiera profundizar eh, un saber concreto, matemáticas, puede ir a una academia común. Es decir, hay muy formas distintas de, de modular la educación y, y, de, y de hacerla muy barata y complementar los dos sistemas, la, la educación presencial con la otra, que se, se puede hacer abaratar. Porque ¿Por qué la educación no es abarata? Porque se define la prestación del servicio como que el niño o la niña tiene que estar. Doce años allí en aquel sitio, hay que llevar el niño a ese sitio y tiene que estar unas horas allí con todos los gastos de transporte, de vigilancia, de cuidado que lleva. Además, obligados a comprar unos libros que ellos mismos determinan. ¿Qué lógica es esa? Cuando uno de nosotros hace esto, cuando nosotros normalmente los libros los obtenemos cuidados y prestados por otros medios, o incluso los podemos obtener mucho más baratos porque esos libros son tan caros. La sanidad, lo mismo, donde discutía el otro día, yo la sanidad, por ejemplo, también inhibió inhibió el proceso de abaratamiento, pero si van, por ejemplo, libros, el de Michael White, por ejemplo, el, algo así, el Cuarta Revolución, parece que se llama así, los hospitales SETI de la India, los sistemas de seguros de Kerala, consiguieron abaratar no sé si estoy hablando de memoria, no sé si es una décima parte o una cosa así. Los costos, por ejemplo, de cirugía cardíaca. El doctor Sethi es, es un cardiólogo muy famoso en la India, fue el cardiólogo de la Madre Teresa y de, entre otros de la Di también. Era un, es un médico muy famoso, un médico de simplemente revolucionó el concepto de hospital. Igual que McDonald's revolucionó el concepto de restaurante o el concepto de bar, el doctor Seti revolucionó el concepto de hospital y consigue tener unos hospitales muy baratos. Que atienden, a, atienden con un nivel de supervivencia semejante a los de los hospitales normales. Simplemente reorganizando, haciendo como una especie de cadena, haciendo trabajar de forma más intensiva a los médicos, quitándoles carga burocrática, reordenando la, la prestación sanitaria, consiguió abatar eso. Pero los sistemas sistema de salud, por ejemplo, occidentales, no acepta que otros sistemas, no los quieren adoptar, que prefieren seguir con el hospital viejo. Yo siempre digo, observen la medicina no regulada. Y observen la medicina regulada. La medicina no regulada, por ejemplo, es la medicina que en mi país, por ejemplo, son los dentistas, son los oculistas y son los. son los, eh, por ejemplo, los de cirugía estética. Es decir, que es una medicina que no está que la prestación no la presta el Estado, y cómo, a qué velocidad cambian ese tipo de cosas, como las técnicas dentales, ya se van evolucionando, franquicias, hacen cambios, abatan las prótesis, abatan todo, y frente a la sanidad estatal, que está como anquilosada, que es muy difícil que cambie, aceptan algunos avances técnicos, pero su diseño no cambia. Otro día, no sé si discutía con Eduardo, de otros temas, decía, claro, que el hospital está pensado para una época que el desplazamiento era muy caro, entonces tienes que centralizar la prestación, pero es que ahora se pueden hacer como en las clínicas de este tipo, se pueden hacer clínicas sectoriales, se pueden hacer muchas formas de prestación más descentralizadas, más baratas y más en competencia. Entonces, y además, por ejemplo, tenemos todo, medicina, por ejemplo, tenemos todo el sistema de licencias, es un tema que, que siempre me gusta discutir, licencias. Es decir, en, en Galicia, donde soy yo, cada año 800 chicos o chicas quieren hacer medicina, solo le dejan a 300, le ponen un número claus, expulsan del mercado a cada año a 500 perfectamente capaces, simplemente por una centésima, por una nota de corte, por una cosa así, no les dejan acceder a, a ese trabajo. Eso es para abaratar la sanidad o para encarecerla. Entonces, qué piensan? ¿Qué? La encarece, claro que la encarece, como la encarece la, la restricción a los enfermeros, la, la, en otro tipo de trabajo, como restringe, por ejemplo, todo lo que es el sistema de patentes. Y tampoco permite modularidad, ¿no? el tema de licencias, así, no, no permite modularidad, porque un chico o una chica que está en quinto de carrera, por ejemplo, acabando la carrera de medicina, ¿por qué no puede ejercer, por lo menos en, tra en trabajos simples? O vendar, cortar, cosas pequeñas, ¿no? ¿Por porque no puede hacer pequeños trabajos de ayuda? Y solo hay que esperar a que esté graduado. Para, para crecer, ¿no? O una persona, por ejemplo, como digo yo, que, le, que no, no, no aprueba historia de la medicina o que no es capaz de aprobar una asignatura, ¿por qué esa persona no puede crecer? Cuando a lo mejor no, 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 o no es capaz de aprobarlo, o se llama a un profesor por cualquier motivo. ¿qué, ¿Qué impide? ¿Por qué ese evento? Entonces, licencias, copyrights, el diseño de hospitales, se podría abaratar. Pero esa innovación que se da en todos los sectores, no se da en la medicina, no se da en la sanidad, no se da en la educación. ¿Por qué? Porque para estar monopolizadas, no, tienen ningún incentivo a cambiar. Son sistemas, en muchos países, capturados, capturados por sus trabajadores. Es decir, que sus trabajadores de esos sectores no quieren ningún tipo de innovación. Entonces, en mi universidad seguimos dando la, la clase más o menos como la de piedra, o como en los tiempos de Platón. Un señor habla y tal, todas estas máquinas, estas cosas de auxiliares y no, no, no se adapta porque nos... nos nos dificultan la, las cosas, no, que no nos gustan, somos muy reacios al cambio. Entonces, sanidad, educación, por ejemplo, atención a enfermos o, o a, a de todas las tecnologías que hay modernas, por ejemplo. No podrían abaratar mucho el cuidado. Desde vigilancia de ancianos o enfermos a través de cámaras web, por ejemplo. De forma centralizada, que es si un enfermo, un anciano que está en su casa, que está enfermo, que no, no se puede controlar. No se puede controlar a través de chips. Los coches modernos... Yo veo en la propaganda de los coches modernos que tienen unos chips que, si el coche se avería, o si el coche tiene un accidente, inmediatamente manda una señal de una señal de, de una onda de GPS diciendo la localización a una central y ya para que lo vengan a buscar. Si un coche puede, no nos puede empuñar una especie de localizar a nosotros también, o una especie de, de control que, si en caso está, de estar enfermos, emita una señal rápida de ayuda y de auxilio. O sea, como esto quiere decir que hay un montón de técnicas que pueden abaratar la, el servicio social. ¿no? Todo lo que son las, los pilares del estado de bienestar, la educación, la sanidad, el cuidado de los enfermos. De tal forma que la sanidad o la educación fueran tan baratas o evolucionaran a ser de forma tan barata como es la, la comida o el vestido. No, no son necesariamente caros. Ustedes piensen en una cosa. El problema humano por excelencia durante toda su, su existencia, hasta, hasta hace bien poco, era la comida. Un trabajador, estoy hablando de memoria. Gastaba la mitad de lo que ganaba en comer. Y, y, y estaba sujeto a, a crisis de hambruna, por lo menos en Europa, cada 20 años. Es decir, era una cosa que, que. eran hambrunas recurrentes, simplemente que no llovía, una mala cosa hecha así, no había almacenes y eran hambrunas recurrentes. Entonces el problema humano era comer. Y, y, y comer y vestir son bien más importantes que la sanidad y la educación. Por un motivo. Sin comida y sin vestido, duramos vivos uh, horas. Horas. En, en mi país, sin ropa, dura horas. <laughs> dura horas. <laughs> y sin comida, pues unos días. Y sin bebida, pues otro. Día. ¿Cómo se solucionó ese problema? Pues, abaratando, produciendo más y de mejor calidad, de la forma que hoy en día, creo, el principal de los problemas de, de, de la mayor parte de la humanidad empieza ya a no ser la comida, sino que empieza a tener una, una vivienda más decente, empieza a tener medios de transporte, empieza a tener. Comida que le llaman de calidad, con nutrientes, pero no el mero hecho de comer. Eso se está, gracias a Dios, superando. Pues es lo que pretendo yo para estos servicios sociales básicos: que el mercado los abarate tanto que sean fáciles de obtener, fáciles de ayudar y fáciles de comprar, incluso para otro necesitado. eso es, que, es, es mi, mi idea del, del gasto social y la idea del mercado. Y en general, toda la atención de la vivienda, lo mismo, la vivienda muchas veces es encarecida artificialmente, con regulaciones, con licencias, con cosas El ambiente también podría abaratarse muchísimo, con todos los materiales de construcción que hay modernos, modulares, hay una serie de cosas. Ya, ya, por ejemplo, yo vi casas ya en containers, hechas, hechas de forma a gran escala, se podía hacer casas a gran escala de container, pero eso no se considera estético, no lo dejan hacer. Es decir, que se pueden hacer cosas muy, muy buenas que abaraten la, la vivienda al pobre y a, y a todo el mundo. Es, decir, es lo que quiero yo, una casa con un container, pero casas de cierta calidad ya, no son casas ya. No son casas ya de cualquier. Entonces, eso es lo que se trata. Y, y de atención a los, a los más discapacitados, con, con todos estos mecanismos, cosas así, de atender al enfermo, cosas positivas, creo que se puede mejorar mucho. Y creo que la inventiva humana llevaría a mejorar mucho esto. Bien, esto por una parte. ¿Y qué pasa mientras tanto no llegamos a esto, etcétera? ¿no? ¿Qué pasa con los discapacitados, qué pasa con los pobres, qué pasa mientras no llegamos a esta situación ideal de mercado? Entonces ahí entraría el tercer sector, lo que se llama la, la economía altruista. Veamos. Discapacitados, como digo yo, somos todos, o fuimos todos. De los 0 a los 8 años, ninguno de los aquí presentes era, era un ser capaz, era un ser absolutamente incapaz, que no era capaz de suprimir por sí mismo, era inválido, eh, no, no era capaz de valerse por sí mismo. Y más, todos llegamos aquí. ¿Quién nos trajo hasta aquí? ¿Quién nos cuidó cuando estábamos cuando éramos niños, cuando estábamos frutos, cuando no podíamos, no podíamos obtener comida por nosotros mismos? ¿Quién nos, quién nos cuidó? La familia. Sí. Todos estamos aquí. Hombre, unos más que otros, salvo algunos casos, todos estamos aquí porque, gracias a una familia, una mamá, a un papá, que nos cuidaron cuando éramos pequeños. Si no, si no, no estábamos aquí. es el primer, la primera... y éramos discapacitados, tan discapacitados o más que los más discapacitados que podamos ver por la calle. Todos. Los o sociales no valíamos para nada y nos cuidaron una serie de años nos enseñaron una serie de cosas y fuimos capaces de valernos por nosotros mismos pero qué me queremos usar básicamente el primero y principal la familia la familia la familia ha sido históricamente la forma de prestación de servicios sociales pues más, más profesional dentro de toda la vida y para eso se inventa la familia también o sea está extensa o sea esta nuclear pero la, la idea la idea la idea es que nos ayudemos unos a otros. El contrato matrimonial, por ejemplo, básicamente yo siempre digo que no es un contrato para cuando somos jóvenes y guapos. Contratos para cuando somos viejos y, y no, no valemos para nada. Entonces necesitas un cuidado, claro, que necesitas una familia que te cuide. No, cuando me eres joven no tienes problema ninguno, pero por eso son contratos más o menos estables o que se plantean más o menos a largo plazo. Se plantean para establecer una red de cuidados y tener unos hijos es una especie de pacto generacional que también tú cuidas a los hijos, se entiende que los hijos de una forma o de otra procurarán también por ti, es una especie de pacto. También un esposo, una esposa también se entiende una de sus funciones y así se hacen el contrato matrimonial después pues, de cuidar al, al cónyuge desválido, etc. ¿no? Es, básicamente es, es para eso se crean ese tipo de instituciones, para eso la sociedad instituye la familia, etc. Entonces la familia es el primer fuente Privada, porque a mí eso sigue siendo aunque no sea no sea cataláctica como diría a mí sí que es praxeológica, en el sentido de que sí que pues, obtiene un mutuo afecto un mutuo placer un lucro de uno de otros no o sea, en el sentido de que se, se ayudan unos a los otros dos las religiones organizadas si la familia falla o, no ha, o una persona no tiene familia, o su familia pues, tiene una desgracia, históricamente esa función la, la han cumplido, históricamente, las religiones organizadas, toda religión que se precie tiene un sistema de caridad De hecho, Rodney Stark y otros, por ejemplo, el triunfo del cristianismo, fue que en medio de las pestes, de las pestes que sufría Roma, los, rom, los cristianos no abandonaban a sus enfermos, los paganos sí, los dejaban tirados en la... Y eso llevaba a que los cristianos cogieron muy buena fama de, y, 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 y se vio, digamos, la utilidad de esa, de esa religión. O sea, de como, de otros factores, ¿no? de, ya teológicos, ya no se discuten aquí, pero que la, la, la idea de la religión como, como cuidadora de enfermos y así, se reveló muy exitosa. aquellas personas que tenían algún tipo de religión, pues estaban mejor cuidadas que las personas que no tenían una religión de este instinto. es todas las religiones, pero todas, el islam también tiene... Eh, los judíos también tienen, prácticamente todas las religiones del mundo tienen, y si se fijan hasta el Estado Islámico, lo primero que monta es un sistema de caridad religioso. Y los hermanos musulmanes en Egipto básicamente sobreviven gracias a que es un sistema caritativo. O sea, eso, eso, es, es una función también de la religión entre las religiones y después de las masonerías. Me gusta mucho, a Rothbard le gustaba mucho estudiar la caridad mormona. Los mormones es una religión, por ejemplo, que prevé muy bien. A él lo, le gustaba el modelo para, para aplicar de, de forma privada. Los mormones, no sé si hay alguno aquí en la sala, que, creo que tienen que dar un porcentaje de su renta, guardar un porcentaje de su renta que es administrado por la, por la comunidad mormona. Y eso les lleva a, a, a que tienen gran cantidad acumulada de alimentos o objetos de primera necesidad, etcétera, que los tienen acumulados. Además, es un sistema de caridad que no es... que es oneroso. Sentido de que no, el, el mormón, cuando, se, según leí yo, eh, pues pregunto si hay algún mormón que me corrija aquí en la sala. Cuando un mormón está en situación de necesidad, primero intenta evitarlo por todos los medios, la comunidad mormona lo atiende. Le da alimento, le da pues, incluso una vivienda, pero lo obliga a trabajar. Aunque sea barriendo la, la iglesia, lo que sea, pero lo obliga a que gane. Su, su, no lo deja tirado nunca, pero le hace ver que eso tiene un coste. De todas formas. Que también el propio pobre se siente digno y el propio pobre se entiende, intenta salir de esa situación cuanto antes posible. Pero no lo deja tirado. Pero es un sistema de calidad que a Robert le gusta mucho porque, no es, porque es oneroso. Es decir, que se entiende que usted no, lo van a ayudar pero usted no tiene derecho a que lo ayuden. Tiene que dar algún tipo de transportación a la comunidad. Si puede, claro, se entiende que también en casos extremos también no, no es así. Pero esa es la idea. Todas las religiones tienen, han montado algún sistema y, y tienen algún tipo de división especializada en eso. Después también las masonerías. por las, las, fraternidades, ¿no? que han prestado servicios de, de todo tipo, por ejemplo, todos los leones, alces, todo este tipo de, de grupos que se ven que en, que, en Estados Unidos, que se ven así, tienen siempre una división de los rotarios, por ejemplo, tienen, tienen división de atención al, al pobre, al necesitado, y, se entiende que tienen esa función de, de asistencia. Entonces, después, claro, organizaciones tipo laicas, tipo la Cruz Roja, organizaciones de tipo pues, comunista como el socorro rojo pues han prestado siempre de forma para de forma privada eh, asistencia a los a los más pobres después por ejemplo tenemos todo es, la llamada economía social o economía del tercer sector yo soy muy defensor de los sindicatos pero del sindicato antiguo sindicato moderno es un sindicato de clases un sindicato que, que busca conflicto con el, entre el trabajador y el patrón sindicato antiguo por lo menos en algunos sindicatos, eran de otra forma. Asociaban a los obreros, los indicaban, los informaban donde había trabajo, los formaban, les pagaban una cuota, pero fueron los, prim los en primeros en crear, por ejemplo, sociedades de, de, de seguro de entierro, que era una cosa que le preocupaba mucho a mucha gente, como que me va a enterrando, y en mi país aún ah, lo hay. La, la primera institución de seguro se ser en escala como mi país fueron los seguros de entierro. Yo tengo el mío. Yo tengo el mío, pago mi cuota, cuando muera, pues no. Bueno, no será una carga para los demás, tengo que pagar mi capital para... Y es así, empezaron por eso, en todas partes de, del mundo. Porque, claro, el entierro es no un gasto muy caro, entonces no no se podía dejar, había que dejarlo, que no fuera un lastre para los demás. Y eran, eran, eran pequeñas sumas de dinero, y siguen siendo pequeñas sumas de dinero, pero que te aseguran en caso de, de defunción, que después se fueron perfeccionando. Pero después el sindicato también proveía mutualidades médicas. Las primeras mutuas, o los primeros igualatorios, son de origen sindical, o en buena medida de origen sindical. Es decir, cada, los obreros de una planta, los obreros de un sector, se asociaban, de un sindicato, se asociaban, pagaban cada uno de ellos una pequeña suma, y esa suma le daba derecho a una atención médica. Claro, era una atención médica, hombre, de poca cantidad, pero, pero es que estamos hablando de la época. Ya bastante era que tuvieron médicos en 1890, 1850. Pero era de acuerdo con la tecnología de la época. Claro, es que comparado con lo de hoy, claro, comparado con lo de hoy, todo lo era malo antes. ¿sí? No solo la, la, la sanidad, era todo era malo. No tenían internet, oh, eh, o no tenían pocos gigas para conectarse. Andaba <laughs> 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 internet lento de aquella. <laughs> <¿Qué>? Bajaba lento. <laughs> que son es nuestra queja de hoy, ¿no? Que todo era malo de aquella. Pero crearon mutuas, mutuas. Y en mi país, y seguro que aquí también hay una, la palabra mutua aún le suena, de mutua, mutualidad o aleatorio, que eran, que eran las cosas de origen sindical o de origen privado, normalmente eran gremial, por, se hacían por, por trabajo, un gremio de los profesores, tenían sindicatos. En mi país aún quedan restos. Por los jueces tienen su mutua, los sindicales tienen su mutua, etc. Entonces tenían este tipo de cosas. Esos sindicatos creaban cooperativas de vivienda, construían viviendas para sus trabajadores, Creaban pequeñas escuelas y creaban sistemas de seguro de ahorro. Empezaban a crear sistemas ya de seguro, de, por ejemplo, de previsión para enfermos o para eh, viudas. Pequeñas sumas, de acuerdo, pero era, era, era como era en la época, era poco, todo era pobre de aquella, pero la idea está ahí y esa idea se desarrolló. En, en mi país aún quedan, aquí también, quedan mutuas aseguradoras con ese origen. Más que, es que el Estado, a partir de la segunda, en los años 20, pero después a, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue poco a poco expropiando todo eso y frenó toda esa creación, esa, esa creación de mutuas en competencia, de, de, de sectores en competencia, los los frenó e impidió la, la innovación en los sectores que yo creo que habrían mejorado muchísimo todo lo que es la prestación de servicios sociales si los dejaran seguir. David Beito, ya acabo. David Beito, que es uno de los grandes estudiosos del, de las fraternidades y de los, del gasto social, por ejemplo, un libro muy bonito que se llama The Voluntary City, que explica todas las, todas las instituciones que hay, no sé si lo conocen, si lo tenéis por ahí aquí en la, en la biblioteca que está en el, el Independiente. Tiene más libros sobre fraternidades. Dice que ya en el siglo XIX había, había tanto dinero que ya, ya no sabía muy bien qué hacer con el dinero que la gente donaba voluntariamente para, esas, para estas fraternidades. Aparte para de las mutuas, estas fraternidades, sociedades de socorro mutuo, vivían de donaciones y de ayudas de, de, de otros colectivos. Y tenían tanto dinero que, que empezaban a funcionar a las mañas. Ya no sabían muy bien qué hacer con tanto, cómo gastar tanto dinero. Porque esto. ¿Por ¿Cuál es la ventaja de esto, cabo, En que en los sistemas privados, en los sistemas de sector, el pobre no tiene derecho a la ayuda. Y yo creo que uno de los grandes cambios que se dio en la es que el pobre ahora tiene derecho a la ayuda. Y es un cambio brutal porque ahora no, la, el pobre no, digamos, no tiene por qué esforzarse para la situación de pobreza, ni siquiera intentarlo. Sino que es, es un derecho adquirido y no... Y no no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo para, digamos, justificar tu ayuda o ningún tipo de esfuerzo para intentar salir de esa cosa. Digamos que el incentivo se transforma en un incentivo positivo, como era antes, en un incentivo perverso. Como es ahora que dice que, que cuanto, digamos, peor lo hagas, mejor te va. Y eso se debe precisamente al concepto de derecho. Con esto decir que yo entiendo que, que es bueno ayudar a los demás, pero el debate es cuál es la mejor forma de ayudar a los demás, que esos pobres salgan de la pobreza, que no se perpetúe esa situación y, 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 bueno, y hacerlo con el menor uso de, de fondos posible o gastar el dinero de la mejor forma posible. Este es el debate que hay, no si ayudar a los pobres o no. Que muchas veces, los pobres en mi caso acusan que los capitalistas no tenemos corazón, ¿no, señor? Sí que tenemos corazón, solo que, que estamos discutiendo cuál es la mejor forma, no estamos discutiendo que no haya que ayudar, estamos discutiendo si la prestación estatal es la mejor o no.